yo quiero hacer la transición después de haber oído a las personas expertas hablándonos del tema de política, de la evidencia desde la academia, hacer la transición hacia lo que estamos haciendo en Alianza Educativa, pero quiero dejarles 5 mensajes que yo creo que son importantes para compartir con ustedes. Lo primero es que si hay algo importante en Alianza Educativa es una propuesta de formación integral. Nosotros somos reconocidos por una organización con mucho rigor académico, pero también una organización que desde el principio se propuso trabajar en lo comunitario. Lo segundo es una propuesta de gestión curricular que, tal vez como lo hemos hablado con varias personas, si algo hacemos bien en Alianza Educativa no es inventarnos cosas, sino implementar cosas que ya existen. Tercero es el ranking de colegios oficiales de la Secretaría de Educación de Bogotá. A nosotros nos da mucho orgullo contarles que nuestros colegios por tercer año consecutivo están en los primeros puestos. Acá quiero dejarles un par de mensajes. Primero, yo me sueño con que muy pronto tengamos un colegio que no sea de Alianza Educativa que esté en el primer puesto. Y eso es importantísimo porque nosotros todo el tiempo estamos buscando y estamos comparándonos con alguien que lo hace mejor para poder aprender y poder corregir. Porque la pelea nuestra no es para ver qué colegio se gana el primer puesto, la pelea es contra el sistema. La pelea es contra el escepticismo de que no es posible llevar unos colegios hacia la excelencia académica, y en eso yo siento que todos los concesionarios, hoy nos acompañan muchos, estamos en esa competencia que yo creo que es muy productiva, es decirle al sistema sí es posible. En temas académicos, nuestros colegios ya están en clasificación A, en categoría A de pruebas, saber 11, y nuestra meta es llevar los 5 colegios a la categoría o al nivel A+. Solo para darles un dato, en Bogotá solo hay 6 colegios oficiales que están en A+. Después hay 95, 96 colegios que están en categoría A y nosotros ya logramos llevar nuestros 5 colegios a A. Pero no estamos satisfechos con eso y nuestra meta es seguir llegando a A+. Quiero mostrarles estas gráficas de deserción escolar, muy importante. La Alianza sistemáticamente ha tenido niveles por debajo del 0.2% de deserción escolar y a nivel de país, a nivel de distrito, es uno de los grandes retos que tenemos. ¿De dónde o cómo logramos estos resultados? Por un trabajo integral con las comunidades y las familias. Es un dato, hemos logrado bajar el caso de embarazos adolescentes de hace 3 años, 13 casos, a 4, y nosotros medimos el embarazo adolescente sobre el número de niñas, pero también de niños, el consumo de sustancias psicoactivas, otro gran problema que estos días se está moviendo y se está discutiendo. 2 secretos: uno, la prevención. Todo el esfuerzo que uno pone en el currículo y en el trabajo y en talleres, nosotros tenemos un programa entre 5.º y 9.º de refuerzo de este tema, pero también es importantísima la intervención. ¿Para dónde vamos? Pues el primer reto es de calidad, como les decía, lo hemos llamado 3M, pero la estrategia es llegar a ese nivel A+, que al final representa muchas cosas, es seguir mejorando en la calidad de nuestras pruebas. A pesar de estar en los primeros puestos, por ejemplo, seguimos teniendo muchos niños en nivel mínimo e insuficiente en matemáticas, es algo que tenemos que seguir bajando. El segundo es expansión del modelo. En Alianza Educativa tenemos muchas ganas de poder llegarle a más comunidades y a más estudiantes, y es algo que tenemos priorizado en nuestro plan. Y tercero, cómo empezamos a transferir estas buenas prácticas y cómo hacemos para que más allá de la operación de colegios podamos tener otro tipo de productos, de servicios, de tecnologías que podamos compartir con el resto del sistema y de alguna forma poder ampliar en nuestra contribución para que el sector educativo siga mejorando.